Hola, bienvenidos al chat médico de Prevem Seguros. Soy la doctora Yadira Rodríguez, soy médico neumólogo y tengo una alta especialidad en trastornos respiratorios del sueño. El día de hoy vamos a hablar de los principales trastornos del sueño. Tenemos que hablar primero de qué es el dormir, ¿no? A lo largo de estos minutos vamos a hablar de qué es el dormir, para qué dormimos y vamos a hablar de los principales trastornos del sueño. Si bien son numerosos los trastornos que ocurren durante el sueño, hay algunos que entran casi dentro de la normalidad, ¿no? Son trastornos que no van a causar mayor repercusión. Hay trastornos que requieren atención y tratamiento médico. Les voy a hablar de los principales, como son las parasomnias, la privación del sueño, que también es un trastorno del sueño, el insomnio, la apnea del sueño y algunas alteraciones del movimiento que pueden ocurrir, como es el síndrome de piernas inquietas. Ahora bien, ¿qué es dormir? Bueno, dormir, por empezar, tenemos que saber que dormir es una necesidad y una obligación para el cerebro. El ser humano casi pasa una tercera parte de su vida durmiendo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es necesario dormir? Es necesario porque se describen varias situaciones que suceden cuando dormimos. Una de ellas es la síntesis de sustancias, ¿no? De hormonas, de neurotransmisores. La reparación y el descanso de todo el organismo, la maduración y el desarrollo cerebral. Esta es una etapa muy importante en los niños, es cuando se secretan las hormonas del crecimiento y finalmente para consolidar la memoria y las habilidades cognitivas que vamos aprendiendo. De ahí que cuando nos estamos preparando para un examen importante es necesario dormir adecuadamente la noche previa. A lo largo de la vida, todos dormimos y pasamos por diferentes etapas de sueño. Estas etapas principalmente se dividen en cuatro. En la pantalla les pongo una gráfica que viene en inglés y la primera frase dice latencia, sueño, sleep latency. Significa que es el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Ese tiempo fluctúa de individuo a individuo y normalmente varía de 10 a 20 minutos, ¿no? Más de 30 minutos ya decimos que es una latencia de sueño. De ahí vamos a tener cuatro etapas principales. Una es el REM, que hace referencia al sueño donde ocurren movimientos oculares rápidos. De ahí tenemos otra etapa sumamente importante, como es el sueño de ondas lentas, o como se abrevia en inglés SWS, que es Sleep Wave, ¿no? Por sueño de ondas, Sleep Slow Wave, como sueño de ondas lentas. En esta parte del sueño es la etapa del sueño más profundo. Es donde los niños secretan las hormonas de crecimiento y donde ocurre el mayor proceso de consolidación de la memoria. Y finalmente tenemos la etapa 1 y 2 de sueño, siendo la etapa 1 la etapa más superficial y la 2 donde ya empiezan a verse algunos artefactos en la actividad electroencefalográfica que tienen alguna función en la reparación cognitiva del cerebro. Ahora, ¿cuánto tiempo debe dormir un individuo normal? Aquí les presento una tabla donde se viene el tiempo estimado de lo que debe dormir un individuo de acuerdo a la edad que presente. Vamos a tener que para el sueño todo es muy abundante en los primeros años de vida, ¿no? De ahí tenemos que de recién nacidos podemos dormir de 14 a 17 horas y para la adultez va siendo de 7 hasta 9 horas y los adultos mayores, los mayores de 65 años, pueden incluso dormir nada más de 7 a 8 horas. Hablamos, por ejemplo, que un niño en etapa escolar está privado de sueño cuando duerme incluso menos de 9 horas, porque vamos a tener que un niño entre los 6 y 13 años debe de dormir normalmente entre 9 y 11 horas. De tal suerte que si un niño duerme 8 horas, vamos a decir que ese niño está privado del sueño. Es decir, no está cumpliendo con las horas de sueño que son recomendadas para un individuo de su edad. Y bueno, yo les había comentado que estas etapas de sueño, el REM, ¿no?, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, el SWS, que es el de ondas lentas, y la N1 y N2, tienen ciertos elementos que se asocian a la presencia de consolidación de la memoria, de tener memoria emocional, de tener un remodelamiento de las sinapsis, ¿no?, de las estructuras del sistema nervioso principalmente. Ahora bien, ya que vimos brevemente
qué es dormir, para qué nos sirve dormir y cuánto debe dormir un individuo de manera habitual, vamos a hablar de las principales alteraciones, ¿no? Y de ahí vamos a brincar al tema de parasomnias. ¿Qué son las parasomnias? Las parasomnias son alteraciones que suceden durante el sueño, que no necesariamente tienen una implicación o una repercusión clínica. Son anormalidades que pudieran catalogarse normales para un grupo de edad, principalmente los niños, ¿no? Vamos a ver que estas parasomnias se van a clasificar principalmente si ocurren en una etapa de sueño o en otra. Por ejemplo, las que ocurren en la etapa de sueño de actividad de ondas lentas, que fue la que les presenté de manera inicial, son las siguientes, ¿no? Podemos tener algo que se conoce como despertares confusos, quizá a todos nos ha ocurrido en algún momento. Tenemos a los niños que padecen terrores nocturnos, ¿no? Estos niños que de repente se levantan agitados, gritando, ¿no? El sonambulismo, que también puede ser normal, y el bruxismo, que es el rechinar los dientes, ¿no? Todas estas situaciones probablemente uno de ustedes las ha vivido o conoce a alguien que las ha vivido. Lo principal de estas parasomnias, como les llamamos, es saber que ocurren en una etapa de sueño profundo, ¿no? Y que no tienen ninguna implicación en la salud del individuo que está siendo afectado. Es decir, mucho escuchamos que si una persona rechina los dientes, tiene bruxismo, que es este rechinar de dientes, a veces, bueno, las abuelas decían que había que desparasitarlo. Esto no tiene ningún sustento científico. Decimos que si un niño se levanta gritando, estresado, a veces tenemos el temor, los padres, que algo le esté sucediendo o alguien le esté haciendo algo al pequeño. No. Igualmente el sonambulismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente? Que el sonambulismo, el bruxismo, o sea, los rechinar los dientes, los terrores nocturnos o incluso que levantarse de manera confundida, despertares confusos, son alteraciones del sueño que no tienen mayor implicación en la calidad de vida, es decir, no requieren un tratamiento. Lo que hay que saber es que se pueden presentar y lo único que hay que hacer es tomar medidas. En el caso del bruxismo, se manda a hacer una guarda para que no se haya un desgaste dental. En el caso del sonambulismo, cerrar las puertas para que el individuo no salga de la habitación o no se pueda lastimar. Y terrores nocturnos. En el caso de los terrores nocturnos, sí se sugiere, nada más en cuanto despierte el niño, tranquilizarlo, ¿no? No alterarse uno, no es necesario llevarlo al psiquiatra en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? A menos de que el niño presente alteraciones en el comportamiento en el día a día. Y de ahí vamos a tener las parasomnias que ocurren en la etapa de sueño MOR o de movimientos oculares rápidos, como en la primera diapositiva que les presenté, es el sueño REM, que se conoce en inglés. En esta parte de la etapa del sueño pueden ocurrir dos fenómenos. Una son las pesadillas, ¿no? Porque es una parte del sueño donde hay mucha actividad en el cerebro, ¿no? Que simulan incluso el estado de despierto, sin embargo, con la falta de motricidad del cuerpo. Y también podemos tener otra cosa que se llama trastorno conductual del sueño MOR. Esta sí no es una situación normal dentro de las parasomnias ni en el desarrollo de los individuos. El trastorno conductual del sueño MOR se caracteriza porque la persona se encuentra en la fase de sueño MOR, que es, debe de haber atonía muscular, es decir, no debe de haber actividad de las extremidades. La persona está con sueños muy vívidos y la persona, mientras está dormida, empieza a interpretar sus sueños, es decir, empieza a ver movimientos, quizá empieza a patear, a manotear, incluso a hablar, ¿no? Si esto llega a suceder en un individuo que nunca lo presentó y de repente lo empieza a presentar después de los 50 años, hay que pensar en trastorno conductual del sueño MOR e identificarlo, porque esto se puede asociar, puede venir como un síntoma que está anunciando la presencia de una enfermedad neurodegenerativa. Ok, entonces, esas fueron las parasomnias. Lo que sigue y lo más frecuente, el trastorno del sueño más frecuente es la privación de sueño hoy en día. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere simplemente en adultos o en niños en dormir menos de las horas que se recomiendan. Y es muy interesante lo que sucede en nuestro país, porque resulta de una encuesta que se hizo hace 10 años, se determinó que aquí en México
hasta 37% de la población dormía menos de 7 horas. ¿Y qué relevancia tiene esto? Dormir menos de 7 horas, ya vimos que en un adulto es privación de sueño, porque un adulto debe dormir entre 7 y 9 horas. Pues bueno, tiene dentro de las principales situaciones perturbadoras es que se asocia a accidentes. Y aquí tenemos resultados de unos estudios de accidentes donde se documentó que claramente la somnolencia o la fatiga secundaria a una privación de sueño fueron la causa de estos accidentes. Tenemos que en el 36% de los accidentes de aviación hubo detrás una privación de sueño. En los accidentes de carga, ¿no? Hasta casi 16%, ¿no? Así para los marinos también, incluso en el tren, el 16% de los accidentes reportados han sido secundarios a que el chofer está privado de sueño. ¿Y qué se ha asociado? Pues simplemente que el hecho de dormir poco de manera crónica, estas personas tienen un riesgo cardiovascular incrementado, tienen mayor riesgo de enfermedades de accidentes cerebrovasculares, y se ha visto que la gente que duerme menos de 5 horas incluso puede tener 21% más riesgo de muerte que una persona que duerme de 7 a 8 horas. Y también lo opuesto, ¿qué pasa si dormimos mucho? Se ha visto que la gente que duerme más de 10 horas de manera habitual incluso tiene más riesgo, hasta 36% de incremento en la mortalidad. Uno de los trastornos más interesantes y más frecuentes es el insomnio. ¿Qué es el insomnio? Bueno, para empezar, ¿qué tan frecuente es el insomnio? Vamos a tener que hasta 6% de las personas tienen el diagnóstico como tal de insomnio. Pero cuando se han aplicado encuestas a la población, se ha visto que hasta el 30 al 48% de la población, o sea, hasta la mitad de la población, ha reportado en alguna ocasión de su vida tener problemas para conciliar el sueño. Ahora bien, ¿qué es el insomnio? El insomnio se divide de diferentes formas. Podemos tener insomnio para iniciar el sueño, para mantener el sueño o despertarnos simplemente muy temprano, antes de la hora habitual. Vamos a tener que insomnio es la incapacidad para quedarse dormido, ¿no? Que dure más de 30 minutos. Y esto puede ser al inicio de la noche o que a la mitad de la noche nos despertemos, que ya no nos podamos dormir, o que de repente si nuestra hora habitual de despertarnos es a las 5 de la mañana y estamos despertando ya a las 3 y no podemos conciliar el sueño, eso es un insomnio tardío, es decir, ocurre al final de la noche. Esta incapacidad para quedarse dormido ocurre 3 veces a la semana y lleva ya ocurriendo más de 3 meses, estamos hablando de insomnio crónico. ¿Cuáles son las causas? Bueno, puede haber causas, puede no haber causas identificables, pero las principales causas son la mala higiene de sueño y los trastornos de ansiedad y depresión. ¿A qué le llamamos mala higiene de sueño? Pues a estar viendo la televisión, ¿no? La televisión o las pantallas táctiles del celular son que presentan luz, nos inhiben el sueño. ¿Por qué? Porque para poder dormir necesitamos obscuridad para que los ojos, la retina, secrete melatonina. Si no hay melatonina, no hay inducción al sueño, ¿no? Entonces al cerebro se le está diciendo falsamente que es de día y no cae a sueño. Bueno, ¿cuál es lo importante identificar a alguien que tiene insomnio? Identificarlo y tratarlo. Uno, porque vean toda la lista de situaciones que pueden venir asociadas. La gente que presenta insomnio tiene un incremento de riesgo de desórdenes psiquiátricos, tiene una disminución en la calidad de vida, hay un incremento en los servicios de salud, no acude más al médico, gasta más en medicamentos de todo tipo, hay un ausentismo y hay pobre desempeño laboral o escolar. Hay una declinación cognitiva, puede haber caídas y hasta fracturas de cadera se han reportado, accidentes de vehículos de motor y accidentes laborales. Puede haber un incremento en la sensibilidad e incluso está en duda hoy en día si puede haber un incremento en la mortalidad. Y aquí les tengo un pequeño gráfico. ¿Cuál es el trastorno psiquiátrico que más asocia al insomnio? Pues la ansiedad, ¿no? Viene seguido de la depresión mayor, la distimia o incluso el abuso de sustancias como es el alcohol y las drogas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Mejorar la calidad y la cantidad de sueño, mejorar las consecuencias diurnas relacionadas al insomnio y cuáles pudieran ser estas consecuencias, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del insomnio? Uno, primero identificar que la persona tiene insomnio, ¿no? Se hace una evaluación, básicamente es un cuestionario y se indaga para ver si existen estos problemas. Se da un tratamiento personalizado.
Por supuesto, lo que antecede a cualquier al tratamiento es la higiene de dormir, y esto implica cambios en el estilo de vida, como puede ser la alimentación, el ejercicio, el trabajo y el consumo de sustancias. Ahorita vamos a hablar un poco a detalle de esto. Hay técnicas no farmacológicas como el control de estímulos y hay fármacos hipnóticos, que es el último mecanismo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es eso de higiene de sueño como tratamiento para el insomnio? La higiene de sueño, bueno, va encaminada a esto. Hay que, cuando vamos a dormir, hay que tener en mente que es, vamos a dormir y no vamos a trabajar en la cama. Vamos a empezarnos a hacer actividades relajantes una hora antes de ir a la cama. Hay que evitar comidas abundantes antes de dormir. No se recomienda comer 2 horas antes de la hora de sueño. Antes de ir a la cama, pensar en alguna actividad relajante, como leer un libro. Y, por supuesto, que el ambiente donde dormamos sea confortable, que haya una luz tenue, ¿no? Que la temperatura sea apropiada. Y, generalmente, hay que ir a dormir a un horario de sueño regular, no siempre a la misma hora, o al menos tratar de despertarnos siempre a la misma hora. El trastorno respiratorio del sueño más frecuente, ¿cuál es? Pues la apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué es la apnea obstructiva del sueño? Pues el término de apnea es un término médico que se utiliza para definir la pausa respiratoria, ¿no? Una pausa respiratoria que dura por 10 segundos o más. Esto ocurre a nivel de la garganta, atrás de la lengua. Y vamos a tener que en un sujeto normal, cuando está dormido boca arriba, el aire entra y sale libremente por la garganta. En una persona que ronca, hay un paso interrumpido de aire, hay un colapso parcial que interrumpe el paso apropiado del aire. Y finalmente tenemos al paciente que tiene apnea obstructiva, que mientras está dormido y cae a etapas profundas de sueño, hay un colapso total de la garganta, no hay una interrupción total del paso del aire generando una apnea. Entonces, la apnea puede ser, incluso se puede ver desde edades escolares, los niños de 4 a 8 años es la edad más frecuente, y esto puede suceder, ¿por qué? Porque los niños tienen incremento del tamaño de las amígdalas. Entonces, en los niños, el tamaño de las amígdalas puede ser el factor principal causal de que hagan apnea durante el sueño. En los adultos, ¿cuál es? La obesidad, ¿no? ¿Cuáles son algunos síntomas que nos pudieran hacer pensar en que esta persona padece apnea obstructiva del sueño? Pues que durante el día tiene somnolencia y no está privado de sueño, tiene una disminución en la atención, concentración, porque ya vimos que el sueño se requiere para eso, un adecuado sueño, hay incremento del apetito, puede haber depresión o despertarse con dolor de cabeza. Los síntomas durante la noche, pues es una persona que habitualmente ronca mucho, que la pareja de cama ha llegado a notar que esa persona hace pausas mientras está dormida, sudoración nocturna e incluso puede haber insomnio a la mitad de la noche, ¿no? De repente estoy acostado y me despierto ahogando y ya no puedo volver a dormir. Algunas complicaciones serias que se han visto asociadas a la apnea puede ser los infartos, los eventos vasculares cerebrales, la obesidad, la diabetes e incluso hay casos reportados de incremento de cáncer. El diagnóstico de la apnea se hace a través de un estudio del sueño, se ponen varios sensores. Esto es lo que uno ve como médico en la pantalla. Lo que vemos son estas interrupciones del paso del aire donde dice punta nasal, si ustedes ven. Ven cómo de repente hay dos triangulitos, es el aire circulando bien, y de repente hay una raya horizontal, es cuando la persona dejó de respirar. Esa raya más o menos duró ahí 30 segundos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la apnea obstructiva? Uno, si es obesidad, hay que reducir el peso. En los niños, si hay amígdalas o adenoides crecidas, hay que retirarlas. En el caso de la obesidad, aparte de la pérdida de peso, se recomienda el uso del CPAP, el cual es una férula de aire que lo que va a hacer es mantener la garganta abierta. Es un dispositivo silencioso que se utiliza mientras dormimos. ¿Qué impacto tiene el uso del CPAP en estos pacientes con apnea del sueño? Pues es una gran lista. Les mejora la calidad de vida, la calidad de sueño, disminuye la somnolencia diurna excesiva, incrementa el desempeño diurno, disminuye los accidentes de tráfico, disminuye la presión arterial, disminuye el reflujo. En algunos casos, las apneas empeoran mucho el reflujo. Y hay una mejoría en la sensibilidad a la insulina, de ahí que si son diabéticos puede haber un mejor control y se ha reportado incluso en la disminución en la mortalidad. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas? Bueno, el síndrome de piernas inquietas, como dice su nombre,
Se refiere a una situación en la cual una persona tiene un deseo, una urgencia por mover las piernas cuando está acostado antes de dormir. Hay una gran prevalencia, se ha reportado hasta 15% de la población con síndrome de piernas inquietas. Y la verdad es que todos los pacientes lo refieren de manera diferente. Hay quienes refieren sensación de calor, de quemazón, de dolor, de ardor, incluso de burbujas. Y si lo vemos en la expresión de los niños, aquí son algunos dibujos que tenemos de niños que han presentado síndrome de piernas inquietas. ¿Cuál es el tratamiento de esto? El tratamiento es médico, ¿no? Hay que dar algunos medicamentos, hay que identificarlo porque puede provocar insomnio, mala calidad de sueño y bueno, cuando se identifica hay que corregirlo. La principal causa de síndrome de piernas inquietas, hay que decirlo, hay unas causas asociadas, como es el déficit de hierro, ¿no? Y en algunas personas con enfermedad renal crónica puede verse. Si no hay déficit de hierro, si no hay enfermedad renal, pues entonces estamos hablando de un síndrome de piernas inquietas primario, sin causa, y hay que abocarse ahora sí a tratamiento médico para mejorar la calidad de sueño. ¿Y con qué conclusiones nos quedamos? Pues bueno, que dormir saludablemente es posible y debe de realizarse. Roncar no es dormir profundo, puede haber apnea asociada. La somnolencia diurna no significa ser flojo. Hay que ver si no está privada de sueño esa persona, si no es que tiene insomnio en la noche o tiene apnea. Un tercio de la vida tenemos que pasar durmiendo. Si esto no se cumple, se incrementa el riesgo de enfermedades e incluso muerte prematura. Los trastornos del sueño afectan todos los ámbitos de la vida, cognitivo, afectivo, familiar, incluso hasta sexual. Y para la mayoría de los trastornos del dormir hay un tratamiento eficaz. Y bueno, finalmente lo más importante, la educación y los buenos hábitos del dormir, así como la alimentación, mejoran la calidad de sueño y la salud en general. Gracias por estar con nosotros. Soy la doctora Yadira Rodríguez. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Clínica de Sueño y también en el Hospital HMG Coyoacán. Estoy a sus órdenes en el consultorio 203. Gracias por estar en el chat médico de Prevem Seguros. Y bueno, los esperamos aquí para la próxima ocasión.